Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenidos seáis todos, hermanos, a la casa de la Virgen. Nos encontramos en la casa de la Madre de Dios y en nuestra propia casa. Para todos aquellos que venís habitualmente y os encontráis con esta celebración especial, tenemos que significar que obedece esta solemnidad singular al hecho de que una cofradía ofrece, de Semana Santa, ofrece un manto a la Virgen del Pilar. Pero lo importante es que estemos todos atentos a la celebración de la Eucaristía y que, por lo tanto, pues os unáis a nuestras intenciones. Antes de comenzar, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, de piedad. Oremos. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo que ha reunido en torno a la altar de la Virgen. Concédenos con tu infinita piedad y con intercesión de Santa María permanecer fieles en el amor, generosos en la fe. Te lo pedimos por nuestros derechos. Y por favor, que tomando las imágenes que tengáis que tomar, pero Virgen del Pilar, patrona de Aragón, señora y madre nuestra. Con emoción y alegría venimos los hermanos y hermanas de la cofradía del Santísimo Ecceomo y de Nuestra Señora de las Angustias a ofrecerte un manto que cubra la Sagrada Columna, símbolo de la fortaleza de la fe de España y certificado de tu presencia permanente en medio de nosotros. Con esta ofrenda queremos iniciar los actos conmemorativos del cincuentenario de nuestra cofradía. Con ello queremos indicar, Señora y Madre nuestra, que tu pilar ha sido, y deseamos que siga siendo, faro esplendente, rico presente de caridad. Por encima de la calidad artística que tiene el manto, de las horas de trabajo que ha necesitado su confección y aún del gozo que sentimos en estos momentos, mira en él la devoción, la piedad y el amor de todos y cada uno de los hermanos, los que se fueron y los que aún seguimos, hemos puesto en este ofertorio. Bendice a nuestra cofradía, a quienes pertenecemos a ella y a cuantos llevamos en la mente y en el corazón. Ayúdanos a ser fieles cristianos y honrados ciudadanos. Haz que sepamos corresponder a los 50 años de gracia que ha vivido esta cofradía. Y tenlo siempre de tu mano. Y tenlo siempre en mano maternal, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you.
Si es verdad que una imagen vale por mil palabras, también es cierto que un silencio vale por mil sermones. Yo creo que el silencio emocionante y sobrecogedor que ha reinado en esta santa capilla, mientras se colocaba el manto de Nuestra Señora, no necesita ningún comentario ulterior, porque creo que en ese silencio estaban recogidas todas nuestras emociones. De la Virgen del Pilar y del clero que nos acompaña, recibo vuestra ofrenda, acepto vuestras hermosas palabras en esta dedicatoria que habéis hecho. 50 años de historia son 50 años de gracia de Dios, y por lo tanto le bendecimos, le glorificamos, le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de esos años, y sobre todo le pedimos a la Virgen del Pilar que nos siga como hasta ahora, bendiciendo y protegiendo. Concédenos a cuantos hemos participado en ella poder participar también contigo un día eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y doy las gracias a todos los que habéis participado de manera particular, a los sacerdotes que me acompañan. Agradezco particularmente la presencia de los conciliarios de cofradías y de la presencia del señor párroco de Benasque, que nos acompaña también. Y os agradezco la presencia de todos vosotros. Yo me imagino que ahora todos los cofrades querrían besar el manto de la Virgen, pero eso es absolutamente imposible. Entonces, de una manera excepcional, como recogiendo la historia de los 50 años, en nombre vuestro, pues que pase a besarlo. En primer lugar, va a ser el primer beso que se deposita en el manto, una vez que lo lleva puesto la Virgen, el hermano mayor, y luego, como hacía mi historia, que pase Mi sinagoga.
Sí, sí, venga. Bienvenidos todos a esta celebración y inauguración de este cincuentenario de la salida de la cofradía del Santísimo Este Homo por las calles de la ciudad. Bienvenidos porque estamos reunidos como una comunidad cristiana en torno a una imagen del Señor representativa dentro de esa celebración de la Semana Santa, tan profundamente arraigada en la fe del pueblo cristiano. Hoy nos reúne la devoción de una de las manifestaciones más genuinas de toda la Semana Santa, es la imagen del Ecce Homo, de las custodias que se conservan en la parroquia, sobre todo la custodia de Minerva, símbolo de esa gran cofradía que ha habido siempre en la parroquia. Símbolo también de la gran devoción que el pueblo cristiano aglutinaba en torno a la imagen de Jesús sacramentado. Una numerosa cofradía era la expresión de esa devoción del pueblo, de la parroquia y también de la ciudad, porque trascendía los límites parroquiales a la devoción del Santísimo Sacramento. Paralela a la devoción de la Sagrada Eucaristía era la devoción al Santísimo Ecce Homo, a esta representación de Jesús en la Semana Santa. Para tenerlo más próximo, hicieron una
conducta, dedicables y profesi al ente omni, puesto que la imagen, si queremos, oficial de la Iglesia, la que representaba en el altar mayor esa devoción del pueblo cristiano, siguiendo de la parroquia, estaba muy lejana. Con el tiempo empezó a borrarse, a casi a desaparecer de la vista de los fieles, y tenían un altar más próximo donde veneraban ese misterio de la pasión de Jesucristo. Venerando la imagen de Dios, y sobre todo desde que al desmantelar el altar, según unos, porque era una limpieza del templo en general, otros porque estaba ya para derribarse el antiguo templo, para construir el actual, entonces es cuando la gente se vuelve. Si alguien tuvo esa devoción, trascendiendo los niveles de la parroquia, para ser una de las grandes cofradías que existieron en Zaragoza en principios del siglo XVII. Hoy, queridos hermanos, estamos reunidos para celebrar ese día. Queridos sacerdotes y amigos, que tenéis la gentileza de acompañarnos en este acto, hermano mayor de la cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias, Junta de Gobierno, antiguos primeros hermanos, querido grupo de Cámara Acordes que venís a ilustrar con la belleza de la música esta celebración, queridos hermanos de nuestra cofradía y queridos hermanos y amigos todos que os encontráis en esta iglesia. Con la ofrenda del manto a la Virgen del Pilar, en una ceremonia brillante pero sobre todo inolvidable ayer por la tarde, y con la veneración de nuestra imagen titular, hemos iniciado la conmemoración del cincuentenario del nacimiento de la cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias. Pasa. Y se ve en la obligación de dimitir de funciones entrañables y queridas. Otras responsabilidades han desaparecido porque las he ido dejando voluntariamente, porque entendí, tal vez erróneamente, que dedicarles más tiempo era una tontería. Y es que, hermanos, conforme uno se va haciendo mayor, se hace cada vez más selectivo. Y uno va eligiendo los amigos, las lecturas, los ocios, los viajes y también los trabajos. Mayores y jóvenes, todos, pidamos a Dios que nos sorprenda la muerte si somos labradores plantando un árbol, si científicos inclinados sobre el microscopio o el tubo de ensayo, si oradores con las manos apoyadas sobre la tribuna o el púlpito, si escritores sobre las blancas cuartillas, el más noble de los sudarios. Pero en este particular atardecer de mi existencia como cofrade del Santísimo Ecce Homo y en su presencia, y ante vosotros que constituís la asamblea más cercana a mi corazón como hermanos y como amigos, tras 50 años de gracia, de ir buscando las huellas de las sandalias de Dios atravesando mi vida, pido a Dios que cuando llegue la hora, divise, aunque sea en la lejanía, la imagen del Santísimo Ecce Homo, y que perciba, aunque sea muy suave, el sonido de las matracas.
estar lejos de mi entendimiento el tratamiento que os corresponde y cómo debo nombraros, permitidme que os ayude como amigos y hermanos. Tras la magistral intervención de mi antecesor don Juan Antonio Gracia, con su habitual elocuencia, con su profunda vocación y evocación de un tiempo vivido plenamente durante estos 50 años de gracia, poco más puedo aportar, salvo unas pequeñas matizaciones que, a fuerza repetitivas quizá en los conceptos, quieren servir de homenaje a algunas personas que han sido y todavía son piezas fundamentales en el quehacer de nuestra hermandad. En aras de un mayor afán de superación espiritual y humana, de las reuniones de estos dos grandes sacerdotes, de sus militantes y de los movimientos juveniles de las parroquias obreras de San Vicente Mártir, Delicias, Altabás y del Centro Interparroquial de Oaxaca, nació la actual cofradía del Santísimo Ecceo, y el hermano Mariano Will, el señor Will, de grata memoria en todos nosotros. He querido dejar como colofón de mi modesto homenaje a quien más ha influido en la vida de la cofradía y en los hermanos antiguos y actuales. Me refiero a don Juan Antonio Gracia Jiménez, don Juan Antonio, por lo menos para nosotros, que con su dedicación, enseñanzas, remedio espiritual y material en multitud de situaciones, depositario del espíritu fundacional de la cofradía durante 45 años de capellán, decano de los conciliarios de cofradías, ha marcado profundamente con sus enseñanzas y consejos a todos y cada uno de nosotros. Don Juan Antonio, gracias, le queremos. Quiero dar las gracias al párroco de San Felipe de Alfredo, donde estamos cobijados, a todos los representantes eclesiásticos, a los representantes del excelentísimo ayuntamiento, a las cofradías hermanas, al grupo Cámara Acordes que nos deleita con sus cánticos y sus motetes, y por supuesto a todos los asistentes.
este es el plato representativo de la conmemoración que estamos celebrando. Por favor, Manuel Sastrón y Paco Gracia, en nombre de todos los hermanos fundadores. Cristo. Hermanos, un año muy especial por la misericordia de Dios, nos reunimos de nuevo en esta parroquia de Altavas, enclavada en el corazón de este nuestro querido e inolvidable viejo arrabal. Digo que es un año especial porque, como dice muy bien esta cartela que tenéis aquí delante,
son 50 años de gracia. 50 años sintiendo las sandalias de Dios en nuestros caminos, tantas veces enrevesados, llenos de vericuetos, llenos de recodos, y donde tantas veces nuestro caminar ha sido titubeante, vacilante, unas veces cubiertos de alegría y de gozo, otras veces apesadumbrados con el dolor de la vida. Sería, por mi parte, una descortesía no agradecer de corazón la presencia de todos vosotros. Empezando por lo que más querido es a Dios, dando las gracias por la presencia de estos niños que van a representar los 50 años, 50 niños que van a representar los 50 años de vida de nuestra cofradía. Gracias también a todos los representantes de las distintas cofradías que nos acompañan, que además han tenido la gentileza de venir no solamente unos representantes, sino los hermanos mayores, que son los que están aquí más inmediatamente cerca de vosotros. Excepto los hermanos mayores de las cofradías que desfilan esta noche por las calles zaragozanas, los demás están aquí con nosotros. Gracias a la parroquia de Altavás, que tan generosamente nos acoge siempre. Al fin y al cabo, las raíces de esa cofradía están aquí, en estas viejas calles y en esta vieja parroquia. Gracias al párroco de San Felipe, que siempre pues, nos vigila, nos tutela, nos controla y sobre todo nos alienta y nos estimula. Lógicamente, gracias a todos cuantos queréis acompañarnos benévolamente y acompañar sobre todo a nuestro Señor Jesucristo en los últimos compases de su vida, en la pasión y en la muerte y en la resurrección y en la resurrección del Señor. Un particular saludo, como no, por la gentileza y la amabilidad que ha tenido el señor obispo auxiliar de subrayar con su presencia la importancia de esta efeméride de 50 años de gracia que celebramos. Lo agradecemos de corazón. Los rabaleros y los zaragozanos a veces tenemos la piel un poco áspera, pero él sabe muy bien, porque es aragonés, que tenemos el corazón bastante tierno y somos sensibles a su presencia y, por lo tanto, le agradecemos muy de corazón que esté aquí con nosotros. Y cumplidas con estas palabras que me parecían que eran obligadas, vamos a comenzar ya el acto religioso. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque eres bueno, grande y misericordioso. Que eres Señor del universo y dueño de todas las criaturas. En tus manos está la historia de los hombres. En tus manos, Señor, se juega el destino del ser humano. Te rogamos que mires con compasión y con misericordia a esta asamblea cristiana que se reúne en tu nombre. Sean siempre como hijos de la luz y se vean siempre asistidos por tu protección y por la de nuestro Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación, Jesús condenado a muerte. Pilato preguntó a los judíos: ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Señor, tú has aceptado libremente la muerte mecida por nuestros pecados. Haz que, asociados a tu pasión, amemos a Dios sobre todas las cosas. Tú que vives por los siglos de los siglos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como decía vuestro capellán, conciliario de la cofradía, don Juan Antonio Gracia,
me siento yo honrado esta tarde, esta noche, de estar aquí con todos vosotros. También quiero participar de vuestra alegría al celebrar los 50 años de esta cofradía. Me uno con gozo, no podré estar todo el recorrido, pero sí que estaré un rato, pues porque tengo muchas cosas que hacer para preparar para mañana, pero sí que os acompañaré un ratito con vosotros rezando con mucho gusto. Y cuando don Juan Antonio decía que es una de las imágenes más antigua y más preciosa, ciertamente que me he sentido tocado, es verdad. Es preciosa vuestra imagen del Lección. Y me han venido a la mente aquellas palabras de la Biblia. Mirarán al que atravesaron. Y esto es lo que hacemos nosotros a lo largo de estos días, de todas las procesiones que organizamos aquí en Zaragoza, en todas las ciudades de España. Y es lo que habéis hecho vosotros a lo largo de 50 años. Mirar al Señor. Mirar. Le habéis mirado con inmenso cariño. Se os pone la carne de gallina y quizás los ojos también algunas veces se mojan un poquito. Porque os recuerda tantas cosas. Pero sobre todo vemos en el Señor, en el ecce homo ahí, sentado. Pilato dijo, aquí tenéis a este hombre, ecce homo, aquí lo tenéis. Para que le miremos bien y le contemplemos. Y lo primero que vemos en él es el hombre de dolores. ¿Cuánto ha sufrido el Señor? Por favor, esto es un poquito más. Las matracas bien cortequitas. Echense un poquito más atrás, porque va a salir el paso. Vamos. Vamos. Cuidado un momentito, cuidado. Atrás. Avante. Ahora echas un poquito para atrás y no para. Ah, ya. Para ahí, que te está. Para atrás. Más para atrás.
la estación. Jesús, carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Nos dice el Evangelio de San Juan que Pilato lo entregó para que lo crucificaran. Y los judíos se hicieron cargo de Jesús. Él, llevando a cuestas su cruz, salió para el lugar que llaman la calavera. Pero a partir de Cristo, la cruz adquiere sentido. Adquiere sentido en Cristo y también en todos los hombres. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Okay. Here we go.
Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y entonces al ver a estos 50 niños que representan 50 años de esta cofradía y 50 años de mi vida de cofrade, me he preguntado, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene que en estos días inundemos las calles de esta ciudad de tambores, de bombos, de timbales, de trompetas del silencio y de ese instrumento tan nuestro, tan aragonés, tan cálido como es la matraca? Jesús cae por segunda vez en ese trayecto que va recorriendo. Y nos preguntamos, ¿por qué cae Jesús bajo la cruz? Tantas veces, sobre todo los sacerdotes presidiendo nuestras asambleas sacramentales, que tenemos que revisar constantemente nuestro diccionario espiritual para volver a cargarlas de sentido. Os digo, hermanos, a todos, lo mismo a los niños que a los mayores, lo mismo a los que integran las filas de la cofradía del Santísimo Ecceomo que los que nos vienen fielmente acompañando todos los años por estas calles de nuestro querido e inolvidable arrabal. Lo mismo a los hermanos de otras cofradías que a las autoridades que nos presiden.
Todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestro bolsillo un carnet de identidad distinto, con nuestros horizontes diversos, nuestros paisajes diferentes, nuestras preocupaciones diversas, con nuestras zozobras, nuestros titubeos, nuestras glorias y nuestras sombras. Pero sin embargo, a pesar de eso, todos tenemos un denominador común en este momento, y es que somos hermanos. Ay, de la cámara.
Thank you.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Una de las palabras que pronuncia Jesús estando en la cruz era esta: todo está cumplido. Podríamos repetir nosotros hoy también esta misma frase. Hemos cumplido con esta misión en estos 50 años, terminando el Vía Crucis con este numeroso público que hoy acompaña a Cristo en el camino del Calvario. Pero sobre todo con estas representaciones que ha tenido hoy el Vía Crucis. Empezando por nuestro Señor amigo, auxiliar, nuestras autoridades, tanto en la sangre de Cristo como en la provincia, con su presidente y vicepresidente. Todo esto para nosotros ha sido como un signo de fe. Aunque muchas veces veamos catastróficamente la situación, misión cumplida. Hemos cumplido con el deseo de Dios. Al atravesar la ciudad por sus calles, hemos dado ese signo en el que nosotros reafirmamos nuestra fe en Cristo Jesús. Ese Cristo que muere no es simplemente un hombre. Ese Cristo que hemos visto que se ha rebajado haciéndose como nosotros en todo, como dice San Pablo, menos en el pecado, no es simplemente un ser humano. Trasciende ese velo de la actitud humana para que podamos contemplar en él el poder de Dios. El sepulcro de Cristo es un sepulcro glorioso. Cristo ha muerto para resucitar. Es lo que decíamos antes en una de las estaciones. Es el grano de trigo que se ha podrido, pero no para morir, sino para germinar una vida nueva. El cristiano que sigue a Jesucristo en toda su vida va realizando este mismo misterio. Muere, pero no para desaparecer, sino para convertirse en un ser nuevo. En este misterio de Jesús, de la vida de Jesús. Gracias porque hemos cumplido con esa misión de hacer un mundo donde tenga signos de verdadera fe, esperanza, ilusión y caridad para que el mundo se transforme por la obra de Cristo y por nuestra mediación. Vamos pues nosotros a terminar este acto uniéndonos todos a esa oración que Jesucristo nos enseñó al Padre, para que invocando su protección podamos continuar dando signos de fe ante el mundo que se va a realizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. Alegría y paz. Adiós.